Hola a todos, chicos y chicas, y bienvenidos. Bueno, bienvenidos a mi canal. Esto era una prueba, ¿vale? No vamos a coger esto porque es para es para los combates de los viernes. Estaba aquí ajustándolo y yo creo que se ve bastante bien. Este es el original, ¿vale? Cuando estoy grabando este vídeo, no he terminado Pokémon Espada ni no he terminado Pokémon Espada, ¿vale? Estoy subiendo vídeos de a lo mejor Pokémon Esmeralda Doble Edición 386. Voy a apagar un momento la luz. A ver, ¿se me ve? Sí, se me ve mejor. La ventana bonita, ¿verdad? Sí, muy bonita. Bueno, esto ya sabréis. Joder, se me ve muy blanco. Yo creo que se ve bien. El micro está aquí. No sé si lo veréis aquí. Voy yo delante para que lo veáis. Esto es lo de generar los combates aleatorios de Pokémon de los viernes, como los del reto de monotipo, pero en vez de un tipo, en vez de ser tipo A, bicho, agua o lo que sea, son todos los tipos. Bien, como ya está aquí la octava generación desde hace tiempo, y el último vídeo que subí es el del monotipo de tipo agua, que ya estaba dentro, que lo grabé el jueves, lo grabé el jueves o el viernes, que no me acuerdo. A ver, se sube, o sea, yo grabo este vídeo ahora, ¿vale? Se eligen los Pokémon, ¿de acuerdo? Y al terminar el vídeo, elijo. Entonces, nada más terminar este vídeo, es decir, cuando ya me salgan los Pokémon, o sea, cuando terminemos el vídeo, elegiremos los Pokémon de la semana que viene o del siguiente vídeo. Entonces, ese mismo día, o sea, justamente después de terminar el vídeo, antes de editarlo y eso, bueno, mientras está subiendo y no, estoy preparando el equipo de la semana que viene. Es decir, me fijo los Pokémon que hay y los voy colocando. Lo voy colocando, los voy eligiendo. Y me voy más o menos informando. Y eso, ¿vale? Mientras el vídeo. Lo explicaré, ¿vale? Ver si es Pokémon sí, Uber no, NF que es no fide devuelve que es Pokémon evolucionados no, Sprite sí, naturalezas no, formas sí, todos tipos, 6 Pokémon, todas las regiones no, porque solo podemos usar los Pokémon de Galar, por ejemplo, Ivysaur no está disponible. Vamos a duplicar una, ¿de acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner que todas las regiones, ¿de acuerdo? Todas las regiones. Dunspar. Creo que no está. A ver, vamos a generar. Greninja, por ejemplo, Greninja de Ash no está. Latias no está. Floggy no está. Hostia, yo quiero el Duraludon. El Alomomola no está. El Delmise tampoco está. El Heatran no está. Kyurem no está. El Mainun creo no está. El Simisear tampoco. El Raikou. El Porygon tampoco. El Arctis sí, este sí. El Komala creo que no está. Este sí está. Obviamente, como no se mueven, sí está. A ver. Por ejemplo, Floxel no está, Teplosion no está. Para que veáis todos los Pokémon que pueden salir y no están disponibles. Entonces, vamos a elegirlos. Entonces, Galar. ¿De acuerdo? Vamos a elegir los Pokémon. A ver si salen. ¡Hostia! Momento. A ver, ¿este cuál es? Este es Flape Gigantamax. Como nos ha salido Gigantamax el Flape, pues. No, vale, tenemos a Gurgis, tenemos a Colossal, tiene un puto volcán en la cabeza. No sabía que salía. Ah, sí, lo estaba buscando. Barbacle lo capturé el otro día, el Kingler también lo capturé o lo evolucioné. No, no me acuerdo, creo que lo capturé. Bueno, tenemos a Gurgis, a Colossal, al Flape Gigantamax, a Reuniclus y a Barbaracle. Entonces, ahora paramos el vídeo. Me creo el equipo con estos Pokémon. Tendremos el vídeo y al final del vídeo elegiremos los Pokémon del siguiente vídeo. Muchas veces vídeo. Y también el reto es ganar al menos una partida con este equipo, ya sea por abandono del rival, porque se va, o porque se acaba el tiempo, o lo que sea. Con ganar una me vale. Ganar es ganar. ¿De acuerdo? Ahora volvemos. Vosotros no lo vais a notar. Uy, 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 perdón, 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 perdón. Bien, ya tengo aquí el equipo. quiero que lo veáis un poco. Soul Sin, no.
Team Wilder y este. Vale, un poquito atrás. Hasta aquí. Aquí está. Ahora. Gurgis, ¿vale? Colosal, Flappen Max, Reuniclo, Barbaraki, Kingler. Gurgis lo he hecho alegre. Además tiene Mago Berry. Freeze. Mejor este, ¿no? Este sí. Vale, lanzallamas, Power Whip, Destiny Bomb y drenadoras. Colosal, Vidaigneo, Avalancha, Trampa Rocas y Fuego Fatuo. Trampa Rocas, más Lichi, más Fuego Fatuo, muerte. Dragon Rush, bueno, Focus Sash para aguantar, para poder meter dos golpes. Flappen Gigamax, Dragon Rush, Graph Apple, Heavy Slam y Dragon Dance. Leftover. Vale, tienes restos. Vale. Reuniclos, consigo, Focus Blast, Recuperación y Calm Mind. Y Aguas Berry. Barbaracle con restos también, li con Liquidation, Avalancha, Rayo Hielo, por si acaso, para esos puntos de tipo planta. Bomba Lodo, que no tenía ningún ataque de tipo veneno. Y pues, ¿no? Sí. Y luego tenemos aquí a Kingler con Crash Hammer, Body Cuerpo, o sea, Golpe Cuerpo, Demolición y Garra Metal para ataques para un tipo ataque. Dicho esto, vamos a combatir, vamos a buscar combate. Bueno, pues como decía, vamos a buscar combate. Recordemos que con ganar una me vale. Ganar una me vale. ¿Dónde he puesto yo los cascos? ¿Dónde he puesto yo los cascos? Aquí está el casco, que no me entero de la música. Esta es la. Vale. Tiene a Dracovish, a Mimikyu, Corsola de Galar, Dragapult, Ditto y Appletune. Appletune. A ver. Por aquí yo creo que está bien, ¿no? Un poquito más alta. Debería hacer las comprobaciones fuera. Yo creo que está bien. A ver, ¿con qué puede empezar? Puede empezar con Ditto, con Impostor, con Dracovish. Hostia, Dragapult, me gustaría probarlo, pero no, no puedo. Si os fijáis, algunos ya están metidos 100, casi 100%, que es este. Vamos a sacar. A ver, tendrá los tipos, ¿no? Fantasma Plan, Fantasma Dragón, Dragón no sé qué. Vamos a sacar el Colosal, ¿vale? Mimikyu, chaval, la muerte. La muerte. Dynamax no podemos, recordemos. Will Wish, yo lo veo bien, para poder quemar a cualquiera. Saque el que saque. Sí. A lo mejor un tóxico estaría mejor. Ahora que lo pienso, pero. Va, vamos a ver. ¿Qué me puede hacer? Necesito un pañuelo. Tengo el agua aquí. Hoy sí. Hoy he sido previsor. Creo que este es el típico de gente que esperan casi los 2 minutos y cuando quedan 5 segundos te elige el movimiento para que tú te aburras. ¿Veis? Tiene. No lo veis, pero le quedan 90 segundos. A mí. Por mí me. A mí me va bien, ¿eh? Que. A mí me va bien que no escoja movimiento, ¿eh? Que ganamos la primera. Ganar es ganar. Oye. A mí con ganar me vale. A lo mejor. No sé. A ver. Estoy afeitado, por fin. Ya tocaba. Un minuto le queda. Bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué hay de vuestra vida? ¿Os trata bien la vida? ¿Os trata bien? Me alegro de que os trate bien. ¿Y qué? ¿Tenéis problemas con la novia? No, no tenéis problemas porque no tenéis novia. ¿Qué tal? ¿Qué tenéis pensado para las navidades? Este vídeo no sé, bueno, este vídeo lo subiré, a ver, este vídeo puede que lo suba el día 6, el día 6 viernes. Yo estaré en el Manga Fest de Sevilla,
6, 7 y 8 de diciembre. Así que nada. Hostia, es verdad, ya estamos en diciembre. 10 segundos, ¿eh? 10 segundos. 10 segundos, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. He ganado la primera. He ganado la primera. Bueno, hasta aquí lo podemos dejar, ¿de acuerdo? En fin, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Vamos a elegir equipo. Estoy buscando la ventana. La ventanita buena. A ver, puedo mostrar. No. Mostrar. No, no, no. Esto no. Es aquí. Vamos a abrir. ¿Cómo? No, es broma. Vamos a hacer otro combate. Vamos a hacer otro combate. Pero si no. Vamos a buscar otro combate. Ya hemos ganado, ¿vale? Ya hemos ganado uno. Dice la de probablemente. Pero la puntuación no puede ser. No sé. No sé si lo es. Voy a escribir aquí cosas locas. Para. Ah, tu mensaje no puede ser. Vale, aquí. Acuerdo? No sé qué significa, pero bueno. Vamos a echar otra. Yo ya he ganado la primera, con eso me vale, ¿eh? Una victoria es una victoria. Es como si en el fútbol queda 1-0. ¿Vale? O 0-0. No ganan, pero bueno, aquí sí. Bueno, tiene Sismitu. Mira, tiene otra vez Dragapult. Pokémon muy bueno. Sismitu, Corviknight, Dragapult, Darmanitan de Galar. El Hatterene y el Grisnar. A ver, aquí. Buah, aquí el tipo agua-tierra. Este está muy bien hecho ya. Aunque no se mueve. Es el único que se mueve. Pues con Colossal, ¿de acuerdo? De mientras. Que. Vale. Un momento, te voy a quitar el. El monitor para hacer cosas, ¿de acuerdo? Tengo que ir metiendo yo. Ahora, voy a ir preparando la edición. Voy a ir preparando la edición. Porque la edición es muy importante. Vamos a darle Start Timer. Te hemos dado un par de segundos. Me ha dado tiempo de abrir la edición, la carpeta. La carpeta para grabar. O sea, el programa para editar. La carpeta donde tengo los vídeos. Tú abres el programa y abres la carpeta. Y ahora tienes que escoger los vídeos seleccionables y meterlos, pues. He tenido que seleccionar el del Pokémon Random y meterlo. Y que se vaya almacenando y se vaya esto. Pues nada, otra victoria, ¿no? Parece que hoy va de. Ah, mira. Uf. Darmanitan. Ojo, ¿eh? Se pensará que le voy a meter. La Zaparroca le mete, le duele solo a él, ¿verdad? Will-O-Wish, quizás. Me va a meter al Sismitoad, ¿verdad? Entonces, en respuesta al Sismitoad, habría que meter al Gurgel, seguro, pero seguro, ¿eh? Pero le voy a meter un Will-O-Wish, bueno, o un Tramparrocas. ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ojo! ¿Este vuela? Él no. A mí ahora, pues, Flare Blitz me mata. A ver. 317, 317, 246, 235, 159. Buah, me mata a todos. Es que me los mata a todos. Terremoto como este. Ah, es que me los va a matar a todos. Dynamax no puedo porque es este. Espérate, este es Gigamax. Es diferente a ver, no. A ver, Max. Tengo que sacarlo, ¿no? Sismitoad, vale. Garra metal. No le quito nada. Entre cero y nada. Vale. Ahora sí, ¿no? Leftover. Tiene restos. Tramparrocas. Bueno, no pasa. Oh, haberlo sabido hubiera metido al. Sismitoad.
Se pensará que un ataque de tipo agua, el Corviknight, ¿no? El Dragapult, chaval, el Dragapult. Drenadoras, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, no, no. Shadow Ball. Uy, mierda. Pero no pasa nada. Porque ahora viene Barbaracle, Flave, Kingler. Barbaracle tiene rayo hielo, ¿vale? Tiene rayo hielo. Y tú dirás, ¿qué va a hacer? Pues, a ver, rayo hielo. Se carga al. Vale. A ver. Con lanzarrocas me puedo cargar a este. Bueno, a este por. A este sí. A ver. Tipo hada. A lo mejor mete al hada. Es que con que meta al acero me jode. A ver. Esto me la juego, tío. Ah, pues no. ¡Wala, chaval! Y ya está. Y Dynamax, ¿eh? Y a tomar por culo, ¿verdad? ¿Dónde está la protección, tío? ¿Dónde está la protección? Déjame. Es que es tontería, ¿sabes? Flape. Que tiene la Dynamax. Él es más rápido que yo. Él es más rápido que yo. Eso ya lo sabía. Y nada. ¿De acuerdo? Y psíquico. Es que es muy rápido. 200, 421, ¿eh? Y ya está, ¿vale? Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Pero no os mováis, no os mováis, porque ahora vamos a escoger los Pokémon de la próxima semana. Ahora estamos ya de vuelta. Bueno, estamos una semana más aquí en el Pokémon Random Generator. Pues lo veis, ahora nos toca elegir los Pokémon del próximo vídeo. Un vídeo aleatorio de octava generación, pues había que que hacerlo, ¿vale? Y lo de siempre, ahora viene lo de siempre. Ubernó, NFE, que es Pokémon evolucionado, vale, no Fear Evolve, no, o sea, NFE, no, que es no Fear Evolve, que es Pokémon evolucionado, no, es Tesina, Pertes, no, forma sí, 6 Pokémon, todos los tipos, regeneralar y generar. Vale. Quillfish, Grasstel, Runerigus, Tutwool, Chandelure, Drift. Y Drifblim. Mucho fantasma veo yo por aquí, ¿no? Fantasma, fantasma, fantasma. Sí, este es fantasma, ¿verdad? Aquí no se ve bien, ¿por qué? A ver, un momentito. Propiedades. ¿Por qué? Está cortado. No. Pues a ver, pues se hace así. Ya que estamos quitando de un lado. Ya que estamos poniendo de un lado. Ponemos de otro. Intro. Aceptar. Editar. Esto yo os lo pongo bien ahora. Hasta que lo coja bien. Allí, y ya está. ¿Vale? Y creo que ya se ve bien. ¿Vale? Yo creo que ya se ve bien. Muy, muy justito. De hecho, voy a cantar. Se ve, yo creo que se ve bien. A ver. De hecho, lo voy a poner un momento en grande. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien, se ve bien, se ve bien en grande. Bueno, pues estos son los Pokémon que nos ha tocado la próxima semana. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dar a me gusta. Recuerda que podéis ayudar al canal con el Patreon. Seguidme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Reddit. No, en Reddit no, en Facebook. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Tour. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.